Say she wanna dance, but she don't know how to move. I iced out. Ooh, look at. ¿Qué tranza, banda? ¡Producción! El día de hoy les traigo un nuevo video aquí para el canal, chicos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, que alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado. Y bueno, vamos a estar hablando de cuánto dinero gana Teodonato con YouTube en 2020, a estas alturas del partido, con la cuarentena, con todo lo que está sucediendo, ¿vale? Vamos a ver cuánto dinero gana Donato. Donato rima con potato y potato rima con ayato. No lo olviden, ¿vale? Es una información relevante. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Bueno, chicos, primero que nada tenemos que saber que YouTube paga de cierta manera. El CPM, por ejemplo, en México es de $1 por cada 1000 vistas, chicos. Pero con lo de la cuarentena, el CPM, o tan siquiera para mí y algunos otros creadores que conozco que ya tienen un canal monetizado, el CPM, que sería el costo por 1000 vistas, está en $5,000. O sea, 5000 vistas es igual a $1, ¿vale, chicos? Entonces es un CPM bastante alto. ¿Qué significa CPM? Es el precio que una empresa o un anunciante te paga por cada 1000 vistas en tu video, pero en este caso van a ser 5000 vistas, es el CPM, o sea, ahorita por 5000 vistas te dan $1, ¿vale? Mientras que en Estados Unidos sería como por 5000 vistas te estarían dando $3, ahorita, justo con esto de la cuarentena. Si estuviera todo normal, serían por cada 1000 vistas $1, o en Estados Unidos por cada 1000 vistas $3, ¿vale? Creo que quedó claro, creo que sí. Si no quedó claro, me perdonen, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. ¿Qué pedo? Y bueno, chicos, espero que les guste este video. Vamos a revisar el canal de Donato a fondo y les voy a ir explicando cómo se gana y cuánto gana él en la cuarentena. Y también vamos a ver una cifra bastante interesante, porque vamos a ver cuánto dinero ha ganado a lo largo de todo el tiempo que ha estado en YouTube. Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos. Vale, entonces, quédense hasta el final del video. ¿Qué pedo? Bueno, banda, ya estamos en el canal aquí de Donato, que rima con potato y también con ayato, ¿vale? Estamos aquí en su canal y como podemos ver aquí, chicos, ha subido 1165 videos a su canal de YouTube. Cuenta con 17.300.000 suscriptores. Y vean esto, realmente esto ya está recio. Cuenta con una cantidad de vistas de 2.411.321.084 vistas, chicos. O sea, realmente es una cifra que es muy recia, banda. Entonces, bueno, vamos a ver sus estadísticas y vamos a ver cuánto dinero gana de Donato, ¿vale? ¿Sí? Ok. Bueno, banda, en los últimos 30 días tiene 196 millones de vistas. Es muchísimo. Bueno, banda, para ver cuánto dinero gana necesitamos saber el número de vistas. Y aquí aparece el número de vistas. También nos dice cuántos suscriptores gana más o menos al día. Y bueno, no al día, ya aquí te lo separan. Hagan de cuenta que hace como 20.000 suscriptores al día, chicos. Pero bueno, vamos a ver aquí la cantidad de vistas. Y les voy a decir cuánto gana, pero para eso ustedes también tienen que ponerse bien vivos, ya que, como les dije, el CPM está en cada 5000 vistas es $1. Entonces vamos a hacer una división por las vistas que tenga, ¿vale? O sea, aquí tiene 8.227.416 vistas, entonces vamos a dividir eso entre 5000 y es la cantidad de dólares que ganó ese día, ¿vale? Bueno, banda, una vez haciendo la cuenta, nos dio $1,645 en el primer día, que sería un equivalente a 37.835 pesos mexicanos, chicos. Y bueno, chicos, para continuar en los siguientes días vamos a redondearlo, vamos a hacer que queden 7, o sea, si son 7 millones y tantas vistas, vamos a dejarlo en 7, si son 9 o empieza con 9, vamos a dejarlo en 9 millones, ¿vale? Entonces, bueno, entonces el segundo día habría hecho $1,400, que equivale a 32.200 pesos. El tercer día igual hizo 7 millones, 32.200 pesos mexicanos y $1,400, chicos. El cuarto día hizo 9 millones de vistas, lo que vendría a equivaler a $1,800 y 41.000
400 pesos, chicos. Quinto día hizo 6 millones, entonces equivale a $1,200 o 27,600 pesos. El sexto día, ya no sé ni en qué día voy, bro, pero creo que sí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el sexto día hizo 5 millones de vistas, entonces son $1,000, 23 mil pesos. Luego en el séptimo igual hizo 5, igual. Serían $1,000 y 23 mil pesos. En el octavo día, bueno, en el día que sigue, hizo 3 millones de vistas, lo que equivale a $600, unos 13,800 pesos mexicanos. Luego hizo 4 otra vez, 4 millones de vistas, lo que equivale a $800 o 18,400 pesos. Y podría seguir así todo el día, chicos, todo el día. Pero mejor les voy a dar la cifra de cuánto dinero ganó en este mes de Donato, ¿vale? En este mes que acaba de pasar, ¿vale? Bueno, banda, aquí como podemos ver, en los últimos 30 días el canal de Donato ha recibido 196 millones de vistas con 611,867. O sea, 196 millones 611,867 vistas, chicos. Y bueno, si hacemos la cuenta, entre 5,000 vistas, que es lo que se monetizan, cada 5,000 vistas es un dólar, serían $39,322, chicos. 39,322 dólares, lo que equivale a 904,406 pesos mexicanos, chicos. Realmente esto es una fortuna. Déjenme saber en los comentarios a quién más quieren que haga, a quién más quieren que analice su canal y vea cuánto dinero gana. Pero vean, vean esta cifra. Igual déjenme saber en los comentarios qué se comprarían si ustedes ganaran este dinero al mes, chicos. Y bueno, chicos, como lo prometido es deuda, vamos a ver cuánto dinero ha ganado de Donato a lo largo de su trayectoria en YouTube, chicos. Y bueno, primero que nada quiero decirles que antes de monetizar tienes que juntar 4,000 horas de reproducción, que a mí me costó más o menos 500,000 de vistas, entonces vamos a quitarle eso, ¿vale? Vamos a quitarle 500,000 de vistas, que fue cuando pudo haber monetizado, más el mes, yo creo que como 700,000 vistas, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Bueno, banda, vamos a ver cuánto dinero habría ganado Tedonato en toda su trayectoria en YouTube, que serían con 2,410,000,000 de vistas, chicos. Eso por, hay que descontar algunas vistas que no se monetizan. Entonces, bueno, vamos a quitarle esas, ¿vale? Habría generado $482,200, chicos. Pero ojo, eso solamente si desde que empezó hubiera estado la cuarentena, ya que lo hice con la misma operación, que fuera de 5,000 vistas es igual a un dólar. Pero pues digamos que esto fue hace unos 4 meses que empezó lo de la cuarentena. Entonces pues hubo muchísimas vistas que generó él bien, con aproximadamente 1,000 vistas siendo iguales a un dólar, chicos. Pero bueno, entonces les digo, habría generado $482,200, lo que equivale a 11,090,600 pesos mexicanos, chicos. Entonces es una cifra chida. Déjenme saber en los comentarios qué se comprarían ustedes si tuvieran esa cantidad, chicos. Ahora, sin más, igual quiero que me digan a quién más quieren que analice. Y nos vemos hasta la próxima. Espero que les guste el video. Cámara, banda.